fíjate que depende mucho del entrenador, mucho del entrenador. Cada uno tiene sus necesidades. Sí es cierto que quizás lo que más haya percibido es que quizás por ese afán de intentar controlar todo, con ese afán de intentar dar la máxima información al deportista, muchas veces yo creo que hacemos sobrepensar al jugador. Y hay que tener en cuenta que el jugador tiene que jugar sin pensar, en el sentido de tiene que jugar sin tener la percepción de que está pensando, porque entonces dejará de hacer esos comportamientos automáticos, dejará de fluir, dejará de sentirse él mismo. Entonces, quizás uno de los mayores retos por delante de los entrenadores es saber qué mensajes dar, cuáles priorizar y en qué momento darlos. Y sobre todo durante el partido, aportar soluciones. Que ojo, no es malo, yo creo que es más por ese afán de intentar llegar a todo, de intentar darles todas las herramientas, pero es que quizás no necesiten todo. Quizás necesiten lo más importante para ese partido determinado. Entonces, quizás sea lo que más he podido detectar. Qué bueno, qué bueno. Y es que yo, por lo menos, en mi caso, me siento totalmente identificado, porque yo, uno de los problemas que, de hecho, creo que corregí en los últimos años como entrenador, era que pasé de ser un entrenador obsesionado con controlar cuánto tiempo está el riego, cómo sabe el árbitro, qué ha comido el árbitro, cosas que no se escapaban a mi control, y aprender a intentar incidir en los momentos claves y generar equipos autónomos que ellos mismos se autogestionaran las cosas y obviamente con un trabajo detrás para que llegaran al partido sabiendo qué tiene que hacer cada uno, pero empoderar al futbolista, darle esa libertad de yo estoy aquí y cuando me necesites, yo voy a estar ahí para darte lo que tú buscas, lo que tú no puedes conseguir por ti mismo y para momentos clave, obviamente, pues cuando hay dudas o cuando hay conflicto entre varios, pues digamos a poner la última palabra. Pero yo por lo menos el rol de entrenador lo veo más desde ese lado, ¿no? Totalmente. Y es que creo, y perdona que haga un Sí. pequeño paréntesis más, es que el problema está en que eso se entrena y hay que entrenarlo. Se puede entrenar el día a día. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que metemos es el hecho de que entre tareas, entre serie y serie de cada tarea, ellos se den feedback. Y dices, ostras, ¿y por qué se tienen que dar feedback? Porque estamos generando un hábito para que en el día de partido ellos sean los mismos que aporten soluciones a sus propios compañeros, sin necesidad de que haya un entrenador que aporte la solución desde fuera, que también es muy necesario en momentos concretos. Pero empoderamos al jugador desde entrenarlo, porque está muy bien hablarlo, está muy bien decirlo, pero si no lo entrenas, ¿cómo van a dar soluciones a ellos? ¿Sabes? Entonces, bueno, era un pequeño paréntesis para dar también esa sensación de que incluso esto se entrena y es importante entrenarlo. Sí. Y muchos entrenadores, que ahora te quiero preguntar también por eso, muchos entrenadores que nos estén escuchando dirán, ya, pero ¿cómo voy a entrenar esto? ¿Qué hago? ¿Me paro el entrenamiento y me pongo a explicar las cosas? Y yo muchas veces digo que simplemente con hacer una tarea y dividirla en dos series o en dos bloques, un bloque en el que tú presentes simplemente un objetivo o un planteamiento con una resolución final ideal y que el desarrollo, que tú dices, plantear un qué y que el cómo sean ellos los que busquen las soluciones y los que busquen las alternativas. Y luego en esa primera serie, obviamente, sin tú incidir nada desde fuera. Y en la segunda serie ya incides, oye, ¿ha habido que corregir esto o no? O ellos mismos han encontrado la solución. Esa es la manera de generar, o una de las maneras de generar jugadores autónomos que piensen, que no tengan, vale, tengo que llevar el balón hasta las zonas de finalización laterales y de esta manera, y ya está, pum, pum, pum. No, porque como en el partido se te cierra alguna de esas vías, te quedas sin poder tener alternativas. Y lo que quieres es que el jugador interprete y decida él mismo por su cuenta, ¿no? 100%, 100%. Y aparte, que sepan reaccionar ante momentos complicados. Al final, y una de las cosas que me doy cuenta en los equipos es qué equipo está trabajado mentalmente y qué equipo no, en base a cómo reaccionan cuando no les salen las cosas, cuando no consiguen ese objetivo. Cuando ya empiezan a ver ciertos gestos, mal lenguaje no verbal, comentarios malos, no hay un buen feedback, no se encuentran soluciones, a ese equipo le falta mucho trabajo. Porque lógicamente está muy bien que el entrenador dé soluciones, pero es que los que juegan son los jugadores. Y está muy bien que el entrenador en momentos puntuales pueda dar ciertos matices, pero es que ellos son los que los van a aplicar. Entonces, ostras, es que muchas veces creo que los entrenadores damos demasiada información en momentos concretos que lo que hace no es ayudar al jugador, sino empeorar su rendimiento. Y ya no solo eso, sino que les hace, como tú has dicho, robots. Los míticos entrenadores PlayStation, ¿no? Que al final hace que los Sí. jugadores sean robots. Y que no decidan por ellos mismos, ni en base a lo que está sucediendo, ni en base a los comportamientos del rival, sino en base a lo que tienen que hacer, sin más.
Sí, ahí yo igual estoy, y han pasado muchos entrenadores que también han comentado lo mismo que tú, o sea que creo que es una tendencia que es positiva y a la que estamos yendo recientemente.